En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis congojas, pues todas te las confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, tu protección yo te pido. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán y le preguntó: ¿Dónde estás? Él contestó: Te sentí venir por el jardín y me dio miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le preguntó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Será que comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: La mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo comí. El Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer respondió: La serpiente me engañó y comí. Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes. Caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a la mujer Eva, por ser madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios en este capítulo 3 del libro del Génesis nos pone tres personajes dialogando: Dios, Adán y Eva, es decir, Dios y la humanidad, representados en este hombre y en esta mujer. Dios está dialogando y la primera pregunta que hace va dirigida al hombre: ¿Dónde estás? Interesante esta pregunta para toda la humanidad, de parte de Dios: ¿Dónde estás? Es un Dios buscando a la humanidad, es un Dios que sabe dónde estamos cada uno de nosotros, todos los habitantes del mundo, pero entra en diálogo: ¿Dónde estás? Porque es necesario que el hombre sepa la respuesta, no solo para dársela a Dios, sino que sepa la respuesta para sí mismo: ¿dónde se encuentra cada ser humano? Y si el Señor nos dirige hoy la pregunta a nosotros: ¿dónde estás?, tendríamos que responder: ¿qué es lo que estamos haciendo en la vida? No solamente la ubicación geográfica, sino la ubicación en el diálogo con Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto al diálogo con Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto a realizar la obra de Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto a ser fraterno, a vivir con el hermano? Interesante la pregunta: ¿dónde estás? Pero más interesante que nosotros podamos responder. A la mujer le está preguntando por la vocación y por la misión: ¿qué fue lo que hiciste? A nosotros también esa pregunta directa nos llega hasta el corazón: ¿qué es lo que estamos haciendo? Hombres y mujeres de nuestro tiempo, ¿cuál es la misión que Dios nos dio? Todos tenemos una misión, y si Dios nos pregunta qué es lo que estamos haciendo, podemos darle cuentas a Dios hoy, mañana, en el pasado y en el presente, sobre lo que estamos realizando, sobre nuestra vocación. Hemos descubierto cuál es nuestro puesto dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Estas dos preguntas son muy interesantes: ¿dónde estás? ¿Y qué es lo que hiciste? Esto lo deberíamos nosotros meditar profundamente para ubicarnos en el diálogo con Dios, para entender que la oración y que el trabajo de cada día es un diálogo directo con Dios a través de los hermanos y a través de cada uno de los acontecimientos de la vida. Pero cuando Dios nos pregunta qué es lo que has hecho, nos está preguntando también sobre la misión que Dios nos confió.
Y en medio de este diálogo de Dios con la humanidad, en medio de este plan de salvación, aparece la simbología de la serpiente. No es un animal que habla, es la personificación del mal. Es el mal que trata de romper la misión y el diálogo entre la humanidad y Dios. El mal toma distintas figuras en todo tiempo y en distintas culturas y en los acontecimientos. La serpiente es el símbolo del mal de todos los tiempos, del mal de ayer y del mal de hoy. El mal lo que busca es dañar las relaciones fundamentales de todo ser humano con Dios, con las demás personas, consigo mismo y con la casa común. El mal busca que nos olvidemos de nuestra vocación y de nuestra misión. Dios nos ha creado para una vocación y una misión que nos llenará de alegría, que puede ser que tenga cruces, como la misión del Señor Jesús, como la misión de la Santísima Virgen María. Hoy, con toda la Iglesia Universal, estamos celebrando la memoria de María, Madre de la Iglesia. Ella reconstruye la relación de la humanidad con Dios y de Dios con la humanidad. Ella es el puente que hace posible ese diálogo y que nosotros descubramos cuál es nuestra misión y nuestra vocación. Salmo 86. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo, «Mujer, este es tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Esta es tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el sí de la Santísima Virgen María a la propuesta que le hacía Dios a través del Arcángel Gabriel, ella aceptó la misión y la vocación que la llevaría hasta la cruz con su Hijo Jesús. Ella es madre de la Iglesia, ella es madre de la humanidad, porque es madre de Cristo el Salvador, es la madre de Dios. Todos los vivientes tienen un puesto en el corazón y en el vientre de la Santísima Virgen María. Ella es madre de toda la humanidad que sufre, de los enfermos, de los que están sin vivienda, de los que están sin empleo, de los peregrinos del mundo, de aquellos países del mundo donde hay guerra, donde hay violencia, donde hay destrucción del ser humano y de la casa común, de la obra de Dios. María es madre de la Iglesia porque ella acompaña el dolor de toda la humanidad y una mamá siempre está cerca a sus hijos en medio del dolor. Aquí está María. Junto a la cruz de Jesús estaba la Santísima Virgen María. Ella estaba acompañando no solamente a Cristo, estaba acompañando al Hijo de Dios en el momento del dolor y de la muerte, pero estaba acompañando a todos los hijos de Dios en el rostro de Jesús sufriente, en el dolor del crucificado. Ella está uniéndose a los hospitales, a las cárceles, a los momentos donde se vive el pecado y la violencia que destruye y que deshumaniza. Ella sabía desde el comienzo que tendría que asumir una misión dura, porque se le había anunciado, y a ti una espada te traspasará el alma. Cuando una mujer acepta la maternidad, está aceptando una misión con dolor, una misión fuerte, una misión con sufrimiento. María también dijo sí a esa misión. Ella aceptó todo el sufrimiento que traería la misión. Ella sabía bien que decirle sí a Dios era asumir un camino de sufrimiento, pero estaba dispuesta a hacerlo. Eso la convierte en madre de la humanidad, la convierte en madre de la Iglesia. Y la Iglesia, madre de la humanidad y servidora de la humanidad, aprende de María. Aprende a decirle sí a Dios,
asumiendo todas las consecuencias. La iglesia aprende a decirle sí a Dios y por eso, tanto los pastores como los fieles, todos nosotros, las comunidades religiosas femeninas y masculinas, los movimientos de la iglesia, los jóvenes, los niños, los adultos, todos le decimos sí a Dios como María, pero asumimos y estamos dispuestos a tomar la cruz de cada día para seguir a Jesús. María lo hizo. El Señor Jesús dijo: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día. María, como madre y como discípula misionera, carga la cruz. Hoy, cuando la contemplamos con toda la iglesia, le damos gracias a Dios nuestro Padre, porque en Eva se anticipó que la raza nacida de la mujer iba a pisotear con su talón la cabeza de la serpiente, iba a pisotear el mal. Cristo pisotea el mal allá en la cruz, y junto a la cruz de Jesús, donde el bien está triunfando sobre el mal, donde el amor está triunfando sobre el odio y donde la vida se está entregando plenamente, está María. Ella acompaña nuestra entrega, ella acompaña nuestra misión, ella acompaña a la iglesia en los 5 continentes. Ella sabe que el mundo necesita que la iglesia tenga rostro materno, que tenga rostro y corazón de madre, y por eso María nos entrega a nosotros a Jesús el Salvador y pide que nosotros, como iglesia, laicos, sacerdotes, religiosas, todos los bautizados, hombres y mujeres, entreguemos al mundo, al que no cree incluso, y también a los que creen de manera especial, un rostro, una ternura, un corazón, un amor, una misión y una vocación de madre. La iglesia es madre porque aprende de María, que es madre de la iglesia. Que el Señor acompañe y bendiga nuestra vida y que la Santísima Virgen María acompañe la misión y vocación de cada una de nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.